El estado de Rambla Morales y de los invernaderos que rodean esta zona afecta a un gran número de agricultores que en muchas ocasiones y sobre todo tras las inundaciones han exigido a la Junta de Andalucía la limpieza de estos terrenos. La portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, Carmen Crespo, junto con otros parlamentarios y acompañados por el concejal de Agricultura en el Ayuntamiento, Juan José Segura, han recorrido Rambla Morales para comprobar el estado de deterioro que en su opinión se encuentra este espacio, donde se acumulan basura y otros residuos. Recuerdan que a pesar de haber presentado una proposición no de ley en el Parlamento, el Gobierno Andaluz no ha hecho nada para solventar este problema. Decían que el mes de mayo era idóneo para limpiar. Estamos en el mes de mayo, esperemos que no pase el mes de mayo y pongan alguna pega, otra pega medioambiental para poder limpiar, porque evidentemente decían que era la mejor época, pero es que además. Tiene las condiciones óptimas para poder mantener este cauce y darle tranquilidad a los agricultores. Por tanto, no queremos venir más aquí para esta situación, queremos que esto se ponga en marcha. Y para ello vamos a volver a preguntarle al consejero. El consejero de Medio Ambiente se tiene que manifestar al respecto. ¿Por qué no ha cumplido con un mandato parlamentario, con una proposición no de ley, aprobado por la unanimidad? Y vuelvo a repetir, de todos los grupos políticos de la Cámara, porque vieron todos los grupos políticos que había una necesidad aquí, aunque lo presentara el Partido Popular. Como vosotros comprenderéis eh, desde, desde aquí hasta, hasta la desembocadura pues el, el Estado no presenta el, el, la, las condiciones que debería de presentar y pues bueno, pues nosotros desde, desde el Ayuntamiento estamos pidiendo, insistiendo en la limpieza, porque de esta forma aseguraría a estos propios agricultores eh, unas condiciones mínimas para poder trabajar, después de lo visto el pasado año con, el, con las inundaciones y con esas, con esas... Cosechas que se echaron prácticamente a perder. Los agricultores de Rambla Morales insisten en la importancia de que se lleve a cabo el acondicionamiento, mantenimiento y limpieza de esta rambla.